Primera parada hacia el mirador. Ahí tenemos al señor Aconcagua. Y en realidad todo el parque, todo esto es el parque Aconcagua. El cerro es ese que acabo de mostrar. Y ya entré en calor, ya me saqué la campera y el polar. Menos mal que traje la mochila. Así que bueno, vamos a seguir. Uy, cómo me mata la altura, estoy re agitada. Miren allá abajo. Laguna Los Horcones, 2950 metros sobre el nivel del mar. No sé qué voy a hacer cuando llegue a la quiaca, porque me falta el aire de una forma terrible. Acá llegué a un mirador, ahí vieron las fotos. Allá atrás el Aconcagua. Allá abajo la laguna Hornocales. Ay, bueno, y allá va el río. Y acá voy siguiendo el caminito. Los senderos, la verdad, son muy fáciles de recorrer. Agita por la altura, pero son aptos para todas las edades. Creo que allá se vuelve el puente colgante. Así que no puedo hablar, muy agitada. La subida no es nada difícil, como dije antes. Mucho más difícil fue la Laguna Verde allá por el Runcachoroy. Miren esto. Espectacular. Cosa de mí que pensaba que esto era el puente colgante. No sé si será señal de wifi, antena, qué miércoles es esto. Pero el puente, no sé, debe estar dando la vueltita por ahí, capaz. Veremos. Parecería que por acá vendría el arroyito del deshielo, pero gracias a Dios, como verán, no hay nada. Y seguimos camino hacia el puente. Ahora sí, gente. Allá se ve el puente colgante. Ay, no lo puedo agrandar. Bueno, a ver si puedo señalar. Ahí. Sí, llegué, fin del sendero de la laguna, y acá está el puente colgante, que evidentemente se podría pasar hasta la mitad, interpreto, porque el cartel de prohibido está más allá. Vamos a ver qué pasa. Un poquito, aunque sea. Y acá estoy, 1 de mayo, festejando el Día del Trabajador, ya jubilada, después de 28 años de trabajo dedicado a la educación, a la educación física, a la Secretaría, Dirección General de Escuelas, privado, municipal, todo. Y acá, mi descanso. Orgullosa de estar cumpliendo mi sueño. Y lo comparto. Mil besos y gracias por acompañarme. Y acá me voy a mojar las manos, no los pies, está congelada, agua de deshielo. Y miren, 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 miren.
La caminata, como dije antes, no fue tan dura, fue 1 hora y cuarto, y eso que paré un montón de veces a sacar fotos, filmar, para mostrarle y registrar todo lo que estoy viviendo para ustedes. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale un me gusta y hazme un comentario. Ya tomé agua, me saqué las piedritas de las zapatillas y ahora estoy dispuesta a ponerme a coser, pero justo cuando me agarré la mochila se me rompió ahí, le puse el alfiler de gancho, pero ahora voy a coser con esta vista maravillosa. ¿Qué les parece? Qué lujo, ¿no? Estar cosiendo, arreglando la mochila acá. Recién me crucé con el contingente que cuando yo llegué al estacionamiento estaban ahí presentándose. Que pensé que iban a ser noche. No, ahí le paré a la profe y le pregunté y me dice, no, no, me dice, vamos a hacer una clase de yoga al puente colgante. Casi que me tiento y le digo, me puedo sumar, pero después dije, no, 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 Mariana, vamos, peguemos la vuelta y vamos para el Cerro de los Siete Colores de Uspallata. A ver cómo nos sorprende eso y después capaz para Potrerillos, a dormir al camping donde mi sobrino nieto Benjamín se olvidó las ojotas en el verano. Así que vamos en busca de eso. Sigo la caminata volviendo y pensando, digo, ay, les tendría que haber dicho a las chicas que tengo un canal de YouTube que me sigan y las filmaba para que salgan en el canal. Pero bueno, todavía para esas cosas estoy un poco lenta. Me da un poco de vergüenza también. Ahí sí, lo necesita Ezequiel, que mi amor enseguida decía, ay, porque ella tiene un canal de YouTube, la podés seguir. Se levantó viento. Y bueno, nada, amor, te extraño. Miren, gente, lo que hice para ustedes. No sé si se nota, pero acá estamos descendiendo de la Aconcagua. Estoy feliz, 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 ¿lo dije? Bueno, quiero aclarar que obviamente el sticker no lo voy a dejar acá. Así que solamente dejo el mini muñequito de nieve acá, en la base de la Aconcagua. Aparentemente acá estarían los registros fósiles. La verdad, yo ya di una vueltita y no vi nada, pero bueno, se los muestro. Sí, gente, miren como los moluscos. Sí. Acá ya llegando al estacionamiento, miren qué belleza, las montañas de enfrente, los colores, ahí el estacionamiento, ahí está la Malbec y allá atrás dejé el Aconcagua. Gracias Argentina por ser tan linda. Río Horcones, este es el río que iba costeando mientras subía a la Aconcagua. Y nada, les quería contar que estas cosas de la vida, hoy a la mañana, cuando salía de Puente de Inca, se me acercó un señor, nos ponemos a charlar y me cuenta que hacía 50 años que vivía ahí, que él trabajaba en el ferrocarril. Y bueno, una charla muy interesante, estuve con este señor y me pregunta, ¿qué iba a hacer? Le digo, no, voy a ir a la Aconcagua. Y me dice, bueno, después de la vuelta, si quiere, venga a almorzar con nosotros unas empanaditas, vamos a comer tipo 3 de la tarde. Y la verdad que estoy tentada, por un lado, porque es re interesante estar charlando con gente así que uno no conoce y se brinda y te cuenta historias y nada, hermoso, pero bueno, no, voy a seguir porque ayer tuve bastante frío acá, así que nada, voy a seguir ruta, voy a ir para Uspallata a ver el ¿cómo se llama? El Cerro de los Siete Colores.
colores de las montañas es increíble. Un ocre, un amarillo, un rojizo, más allá a la izquierda hay como un verde, verde musgo, un verde claro, un verde oscuro. No. Espectacular. Miren, ahí termino la curva. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Acá estoy transitando la ruta 7, miren los colores de la montaña, verde, ocre, naranja, medio rojizo, una belleza esta ruta, allá la montaña Nevada. Y como ustedes saben, yo pongo en la camioneta las provincias, pero la verdad que esta ruta se merece tener un lugar en la Malbec. Me dio muchas cosas, así que ahora les muestro. Y acá tiene su lugar en la Malbec, ruta 7. Después voy a buscar la de ruta 5 de Córdoba y la voy a poner arriba. Y ahí al costado voy a poner de las rutas. Ruta 7 y hacia allá vamos. No, en realidad me voy para el otro lado. Pero para allá está la Aconcagua. De allá vengo, me voy a Uspallata. Y acá una paradita en Polvaredas para mostrarles un poquito la belleza que estoy viendo. Porque no sé si se llega a ver bien con el soporte ahí de la camioneta. Y ahí la Malbec. Vamos, a seguir ruta. Gran Hotel Uspallata. No sé por qué sentí que en este hotel vine yo cuando tenía 9 años. ¿Será así? No había nadie al entrar, así que bueno, vamos a dar una vuelta a ver si reconozco la fachada. Los árboles, cancha de rugby, de fútbol. No, esto es un sueño. Obviamente que ahora voy a llamar a mamá y le voy a preguntar, porque no tengo ni idea. No sé, será, no será. Bueno, después les voy a contar qué me dice mi madre, si ella se acuerda. Hoy, 1 de mayo, y las bóvedas están cerradas. Pero bueno, se los muestro desde acá y les cuento que originalmente era un complejo minero construido por los jesuitas en el siglo XVIII, bautizadas con el nombre de San Lorenzo. En su construcción se utilizaron diferentes materiales para su base o cimientos, piedras, paredes de adobe, aplicando una técnica altoperuana. Las cúpulas de forma jovial son de caña y barro. A la vista se encuentra el acueducto y un molino hidráulico. Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 10 de diciembre de 1945. Pero lamentablemente, más que esto, no les voy a poder mostrar porque está cerrado. Qué pena.
acá llegué al Vía Crucis, pero la verdad caminé mucho ya en el Aconcagua, así que esta caminata se las debo. Por allá se ve la cruz y allá uno de esos debe ser el Cerro de los Siete Colores. Allá hay otro también con muchos colores, así que bueno, vamos a ver una hermosa vista desde acá y vamos a seguir ruta. Cerro de Siete Colores, formación natural rocosa de la precordillera mendocina. Su nombre hace alusión a las franjas de colores rojizas, púrpura, amarillentas, verdes que le otorgan los minerales que se encuentran en el lugar y que cambian de color según la luz del día, que resaltan entre todo el paisaje árido y el resto de los cerros. Se puede observar guanacos, cóndores y zorros. Bueno, vamos a ver. Vamos a subir hasta ahí, a ver qué onda, cómo se ve. Para variar, con el corazón en la mano casi diría. ¿Cómo me falta el aire? Bueno, acá les presento el Cerro de los Siete Colores, Uspallata, Mendoza, Argentina. Primer comidita que me hago estando sola. Acá me hice unos yaconos con arvejas, huevo duro, mucho queso rallado, un vasito de jugo, un vasito de vino. ¿Qué más puedo pedir? Acá escribiendo en mi bitácora de viaje de los chicos, viajar vale la pena. Hoy, 2 de mayo, me desperté en este hermoso y arbolado camping municipal de Uspallata. Acá estuve enchufada, cargando el celular y subiendo el YouTube. Acá están los baños con un agua caliente espectacular. Un baño genial me di ayer. Y acá estaba escuchando voces de niños. Hay una escuela. Ahí están las maestras, profesoras, trabajando. Y yo disfrutando de mi jubilación. Bien merecida la tengo. Y la idea ahora es ir... Ah, y acá tengo a mis amigos nuevos de Merlo San Luis, viajando un sol en el camino. Pueden seguirlos en YouTube y en Instagram también. Bueno, yo estuve averiguando con otros viajeros que andan por acá en la zona a ver si habían hecho este camino de caracoles. Había uno que lo había hecho antes de ayer, me dijo que lo más bien lo hizo y tiene una traffic. Así que bueno, hacia allá vamos. Limpié los vidrios de la camioneta, creo que se debe notar un montón, porque aparte ayer cuando volvía del Cerro de los Siete Colores me daba el sol de frente y yo no veía nada, así que nada. A seguir ruta. Bueno, acá comienza el ripio. Marcaba el cartel 52 kilómetros a Villavicencio. Así que nada, con calma. Me dijeron 3 horitas más o menos para tardar. Son las 11:30. 14:30 debería estar llegando aproximadamente. Pero bueno, uno no tiene apuro, así que tranqui. Hacia allá vamos. Cruzar unas avestruces, no sé si se llega a ver, a ver si las vemos. Están por ahí atrás. Bueno, aprovecho que paré para ver si enganchaba a las avestruces. No lo puedo creer, se cruzaron recién en el camino. Ya va a lo lejos, ¿la ven? Bueno, pero miren qué hermoso paisaje, hermoso. Y acá vamos. Bueno, llegué a las minas de Paramillo y estoy averiguando acá con el cuidador, pero hoy ya no vienen los guías porque hay que hacer una reserva por internet
que yo no hice, para tener las visitas guiadas al interior de la mina. Así que vamos a ver el mirador. Acá estoy desde el mirador de las minas de Paramillo. No se ve nada muy especial. Las minas están a 2 kilómetros de acá y se hacen visitas guiadas con guías y hay que reservar por internet para tener en cuenta. Como se habrán dado cuenta, siempre me gusta ir un poquito más allá a investigar. Allá está el mirador y vine por acá por el costadito y acá evidentemente por acá abajo está el camino, que son 2 kilómetros que te llevan a la mina, que obviamente, bueno, eso no lo voy a hacer. Pero bueno, para acercar y ver un poquito más. Avanzando unos kilómetros, 2 o 3 kilómetros no más, me encontré con este cartel que dice: Paramillos es un yacimiento conformado por unas 40 vetas de hasta 1500 metros de largo y 3 metros de espesor que poseen minerales de plomo, plata y zinc. En el siglo XVII fue descubierto por los españoles que lo explotaron desde entonces. La producción nunca alcanzó grandes dimensiones debido a la tecnología rudimentaria de la época y la escasez de capital. Las labores eran realizadas por indígenas, esclavos o trabajadores libres. A fines del siglo XVIII, la corona española estimuló su producción sin gran éxito, aunque continuaron siendo trabajadas en pequeñas escalas por mineros llamados pirquineros. En la segunda mitad del siglo XIX se inició la explotación a escala industrial, impulsada por inversores locales y extranjeros. Nuevas tecnologías, inversiones locales y extranjeras, con la mano de obra nativa e inmigrantes, lograron una mayor explotación. Esta explotación se extendió durante el siglo XX, pero fue abandonada en la década de 1980. Se calcula que se ha extraído unas 400.000 toneladas de minerales y hoy posee un emprendimiento turístico. Pero recuerden que para ir a visitar hay que comunicarse por la web. Reserva Natural Villa Vicencio, Cruz de Paramillo, cruz construida por los jesuitas en el siglo XVII. La cruz de la Virgen de Fátima data de 1940. El nombre Paramillo proviene de su parecido con un páramo. Y acá la tenemos, a la Virgen y a la cruz. Rutas sanmartinianas, camino para Paramillo hasta Uspallat. ¡Miren, gente! ¿Dónde estoy? Miren, 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 miren. Parque Villa Vicencio, el Paramillo, porque es un páramo, así se llama.